En esta oportunidad recordaremos a uno de nuestros más reconocidos y galardonados profesionales de la arquitectura a nivel mundial. Emilio Duarte es nuestro maestro de la forma y el espacio del capítulo de hoy. Los padres de Emilio Duarte eran franceses. Cerca de Temuco tenían unas tierras administradas por un pariente. Durante una de sus visitas a Chile, en 1917, nació Emilio, que después de unas semanas volvió a Francia junto a sus padres. Emilio Duarte vivió hasta los 18 años en París. De regreso a su tierra natal, se fascinó con la calidez de los chilenos, por lo que decidió quedarse y estudiar ingeniería en la Universidad Católica de Chile. En su primer año de estudios, hizo amistad con algunos estudiantes de arquitectura, experiencia que lo llevó a comprender que su verdadera vocación estaba en esa carrera. Era muy estudioso, Emilio. Sin duda el mejor alumno, el más destacado del curso. Además tenía condiciones bastante excepcionales, digamos, como arquitecto. Yo creo que Emilio, si hubiera sido arquitecto en Europa, en su época, o en Estados Unidos, habría estado en primera línea, en primera línea. Toda la educación de arquitectura en Chile era tremendamente tradicional. No había ninguna concepción de arquitectura contemporánea. Hasta que en tercer año conoce a Sergio Larraín. Él fue el primer profesor que empieza a hablar de arquitectura contemporánea y que deslumbra al papá. Él consideraba que la arquitectura tenía que ser consistente con el espacio donde se situaba, digamos. Este, yo creo que un valor de la arquitectura me lo dio, siempre respetando y apreciando el lugar natural en que están las cosas y trabajando con los elementos que son propios de la zona. Él era un hombre muy enamorado del paisaje chileno, lo conocía muy bien. Conocía, por ejemplo, los nombres de cada cerro que se ve en Santiago. Había recorrido Chile de Punta Cabo, en realidad, incluso lugares así ignotos como la, y sobre todo en la época en que él viajaba, como la península de Taitao, por ejemplo, él la exploró. Y quería mucho a Chile y siempre se preocupaba mucho del clima chileno, de la respuesta que podía dar la arquitectura en estas condiciones típicas, digamos, chilenas, digamos. La belleza y variedad del paisaje de nuestro largo país motivó especialmente a Emilio Duarte a recorrerlo durante sus periodos de vacaciones, lo que trajo como consecuencia un original proyecto de titulación. Y ahí se va a un gran viaje a Chiloé, a caballo y en veleros podurísimos, en una aventura que duró varios meses hasta la zona de Aysén. Y su proyecto de título fue una especie de comunidad modelo, utópica. Crea una comunidad de pescadores en Taitao, creo que se llamaba el pueblo. Hizo un título bastante original, ¿no? Que tenía relación con el extremo sur de Chile, zonas muy poco visitadas en esa época. Y habían comisiones americanas que pasaban para ver los títulos de los estudiantes. Y mi padre fue escogido probablemente por la calidad de su título y la originalidad. Le preguntaron qué le gustaría. Y él dijo muy amablemente, me gustaría estar con el señor Walter Gropius en Harvard. Entonces lo miraron y dijeron, pero usted sabe que hay 10.000 estudiantes que están haciendo la cola. Y más o menos un mes después recibió una carta diciendo que el señor Gropius lo estaba esperando, digamos, en Harvard. Entre esas realidades contrastantes, decide utilizar su gran beca magíster en la Universidad de Harvard, pasando a ser alumno de Walter Gropius y John Gauss, dos indiscutibles figuras de la arquitectura mundial. Walter Gropius fue el director del Bauhaus y cuando llegó el nazismo se fue a Estados Unidos y fue profesor en Harvard. Y mi padre tuvo la oportunidad de hacer un máster con él. Creo que y fueron no solamente profesor y estudiante, pero fueron después amigos. Walter Gropius tenía una definición de arquitectura que es bastante clásica, donde hay, digamos, cuatro parámetros que hay que manejar al mismo tiempo, que sería la funcionalidad del edificio, todos los aportes de belleza estética espacial,
los aportes de solidez estructural, que en un país como Chile es sumamente importante, pues es un país muy sísmico, y al fin la parte económica, es decir, el costo. No se hace arquitectura a cualquier costo. No solamente trabajó un curso completo con su alumno, digamos, de Gropius, sino que al final del curso se hizo en Estados Unidos un concurso muy, muy importante. Tenían que hacer un programa de miles de viviendas en distintas partes de Estados Unidos para resolver el problema de la vivienda de los soldados que volvían de la guerra. La Casa del Futuro se llamaba. Y Emilio se presentó a ese concurso con un compañero de curso, Emilio, que era un arquitecto chino, de apellido Pei, que ha sido, fue muy famoso, ¿no? El chino Pei. El chino Pei fue el que hizo esa pirámide de cristal del Louvre en Francia. Eran periodos de la guerra, de casas prefabricadas, y estos jóvenes arquitectos masterizados llegaron segundos del concurso en Estados Unidos, imagínate que ya otra escala que en Chile. Y segundo detrás del señor Eero Saarinen, que era un arquitecto famosísimo en Estados Unidos. Ahí Pei le dice a mi suegro, él me lo contó una vez, le dice: Emilio, ¿por qué no te quedas en Estados Unidos? Yo me quedo. Y armamos una oficina juntos, tenemos un gran destino ahí en Estados Unidos. Y Emilio lo piensa, no, deciden volver a Chile con mi suegra. Lo llamó más el terruño acá. En 1945, Emilio Duarte vuelve a Chile y se asocia a su maestro chileno, el connotado arquitecto Sergio Larraín. Su interés por la planificación urbana lo destaca además como profesor de urbanismo en la Universidad Católica de Chile. Era decano don Sergio Larraín García Moreno, con el cual Emilio trabajaba como asociado, como arquitecto, durante largos años. Entonces, Emilio tuvo bastante influencia en la Universidad Católica, en los programas, sobre todo introduciendo el urbanismo en la Escuela de Arquitectura. Esta fue una asociación, yo creo, interesantísima para mi padre. Don Sergio era un personaje importante en Chile, tanto como, digamos, decano de la Universidad Católica, que como profesional. Así que fue, yo creo, una asociación muy interesante. Hicieron varios edificios aquí en Santiago en particular, que podrían ser patrimonio de la arquitectura del siglo XX. Ellos eran grandes amigos, ¿eh? Creo que se entendieron muy bien. Sergio Larraín puso mucha confianza en Emilio y hicieron, yo diría, muchas obras importantes juntos. Nuestro tío Sergio trajo el modernismo, le decía a sus alumnos, pero él construía en forma bastante tradicional todavía. Y cuando se hace la asociación, se largan en una arquitectura mucho más contemporánea. Son años intensos, donde sus valores y principios dan nítida muestra de su madurez. Se incorpora también en Chile como consejero del Colegio de Arquitectos y construye su propia casa en calle Vaticano. Becado por el gobierno francés en 1951, consigue, gracias a la gestión de su maestro, Walter Gropius, que Le Corbusier, otro connotado diseñero arquitecto, lo acepta en sus talleres, trabajando en el interesantísimo proyecto Chandigarh para el gobierno de la India. Fue Gropius el que le escribe una nota a Le Corbusier diciendo que lo reciba dentro de su oficina. Fue un apoyo que le dio Gropius. Y Emilio estuvo a su cargo en la oficina de Le Corbusier, uno de los edificios que hizo Le Corbusier en la capital de la India. Fue el año 52, completo. Emilio ya tenía familia, tenía hijos en Chile, ya, en fin, era una etapa en que tenía que volver, igual como le sucedió con Estados Unidos, ¿no? La búsqueda de nuevos horizontes lo lleva a formar su propia oficina en 1958, la que tituló Arquitectura y Planificación Urbana, que aún existe en calle Ismael Valdés Vergara. De este modo termina su sociedad con el arquitecto Sergio Larraín García Moreno.
es que tuvieron un conflicto con el seminario pontificio, porque una iglesia que planteó Emilio como anteproyecto no fue bien recibida por don Sergio, y a partir de ahí yo creo que se produjo un distanciamiento entre ellos dos, pero a ese nivel. Un proyecto en realidad muy interesante que desarrolló Emilio Dugard y que era, yo creo, especialmente interesante porque recogía una tradición de arquitectura latinoamericana. Y ahí yo diría que Emilio Dugard se sintió como que Sergio Larraín no lo apoyó en esa aventura. Y esto, junto con el natural deseo de quizás de independizarse de Emilio Dugard, contribuyó a la separación de ellos. Exclusivamente por un problema arquitectónico, humanamente seguían, fueron grandes amigos hasta el final. Cada vez que don Sergio iba a Francia, lo primero que hacía era ir a ver a Emilio y Raquel y comían juntos, en fin, etcétera, una relación de mucho cariño, ¿no? Nunca se habló del conflicto, entre comillas, de arquitectura entre ellos dos, jamás. En 1960 instala una sucursal de su oficina en Concepción, realizando proyectos tanto de arquitectura como de planificación urbana, junto a su compañero Roberto Goicolea. Emilio fue muy, muy penquista. Emilio tuvo mucha participación en el diseño de la Universidad de Concepción, no solamente en el plano general de la universidad, sino que también proyectó algunos edificios dentro de la Universidad de Concepción. Notables los edificios de Emilio, notables. Fueron los primeros edificios en acero, con estructura de acero, que se hacían en Chile. Era un pionero en ese sentido. Los primeros edificios civiles que... digo civiles en contraposición a lo industrial, que se hicieron en Chile, fueron los edificios de los pabellones de ingeniería en la Universidad de Concepción, que se hicieron con acero CAP, con acero de la Compañía de Acero del Pacífico, una industria que en Chile en ese momento era nueva. Francamente creo que actuó como un urbanista, como una gran visión del espacio. Incluso hasta se demolió un pedazo de cerro, y si ustedes conocen el proyecto, hay ahí un foro abierto que se llamó, en el fondo un auditorio al aire libre, y al fondo hay un gran prado central que unifica la universidad. La universidad de alguna manera sucede allí, el intercambio, el encuentro entre la gente, la conversación, que en el fondo es el espíritu universitario. Ese mismo año, Emilio Dugard realiza en Santiago uno de sus más notables aportes al ámbito de la educación, el proyecto del Colegio Alianza Francesa en Vitacura. Y un año más tarde, el moderno diseño de la fábrica Carosi. Toda esta actividad coincide con una invitación a Brasil a una muestra de arte chileno que se realiza en Río de Janeiro. Consideraba un artista, podríamos decir. Él se consideraba fundamentalmente un profesional. Me acuerdo que cuando entré a su oficina, me llamó mucho la atención, no me dio un discurso, tres o cuatro palabras, pero una de las cosas que me dijo y que me quedó grabada fue, esto me dijo, donde tú vas a entrar a trabajar es una oficina, no es un atelier, no es un lugar de experimentación. Aquí lo importante es hacer bien las obras, cumplir con los plazos, cumplir con los contratos. Por muy pequeñas que las casas eran, o por muy mínimo el presupuesto del cliente, Emilio le era una concentración, una discusión dentro de su oficina antes de llegar a un plano definitivo. En ese sentido te digo que hay pocos como él, digamos, en el sentido de tomar tan en serio su profesión, ¿no? Por ejemplo, usted mira la hostería de Emilio Dugard de Ancud, ¿no? Usted se ha visto fotos de esa obra. Esa hostería no la puede poner en Valparaíso, usted. No la puede poner en La Serena. Es una hostería para Chiloé.
ahí tú tienes, por ejemplo, lo que la gran discusión que hay hoy día con el mall que se está construyendo en Chiloé, de cómo arquitectos como Emilio, que su obligación es resolver un hotel metido dentro de la ciudad, lo hace en tal forma que hasta el día de hoy uno la admira, la hostería de Castro, como relacionada directamente con la arquitectura de la ciudad. Con la de Ancud está un poco, sucede exactamente lo mismo. Sucede exactamente lo mismo. Hay un respeto muy grande por lo establecido y por la naturaleza en que están insertas. Luego de representar a Chile en congresos internacionales en Estados Unidos y en Francia, en 1966 Emilio Duarte gana el concurso para construir la sede de Naciones Unidas en Santiago. Esta obra marcará un hito en su carrera. Lo que hace con la CEPAL es que está varios días mirando los cerros, mirando el río, sintiéndose, posicionándose en el lugar. Trabaja con eso, trabaja con la geografía. Yo lo encuentro impresionante. Yo, la edad que tengo yo y los años que llega ese edificio, que fue el año 60, creo, y realmente entrar a ese edificio y gozar de la arquitectura, de esa entrada y los espacios con plantas y cosas que hay ahí y todo, yo lo encuentro una obra realmente muy destacada y así se ha considerado siempre. Es justamente la relación que hace Emilio de un edificio de oficinas, en definitiva, lo transforma en la gran casa de Naciones Unidas en Santiago, que de alguna manera introduce también la tradición horizontal de la arquitectura chilena. Ese concepto de casa como edificio, suspendido en pilares que hacen que el edificio se mueva como un columpio con los terremotos, el mismo caracol que simboliza toda la cultura indígena latinoamericana a medida que uno va subiendo por él y su relación con el cerro del Manquehue que está detrás, en fin, era lejos definitivamente el mejor proyecto. Se influenció mucho en Machu Picchu, en la construcción de la CEPAL. Tiene un doble rol de una gran modernidad y de las influencias incaicas en el altar del sol de Machu Picchu. La maestría con que toma como lo esencial de lo precolombino, esa solemnidad de los edificios astronómicos mayas, hay una cosa que casi no es forma, ¿no? Es como una intuición del espíritu de esos lugares. Por primera vez se usó extensamente en Chile el hormigón pretensado y postensado. Entonces ese aspecto técnico también, el cabal conocimiento de la técnica, creo que es un rasgo importante de su arquitectura. El edificio de Naciones Unidas aquí no puede estar en Pakistán, ni en Canadá, ni en Argentina. Está hecho a la escala del lugar y en el paisaje del lugar. Es lo que le da la mayor jerarquía a una obra arquitectónica. Aquí hay una relación entre el caracol, que es el elemento mayor, digamos, y lo que se ve detrás, que son los cerros, ¿no? Que funcionan. Puede no gustarles el hormigón, pero esto funciona, esto es armonía. La gran inspiración para él fue más bien la casa, iba a decir la casa chilena, pero en realidad la casa chilena es la casa romana, la casa griega, la casa con patios interiores. Él reconoce, obviamente, que en esos patios tenemos la posibilidad de 6-8 meses de clima maravilloso para estar en espacio abierto, y él, en lugar de hacer un edificio monumental para la CEPAL, le mete patios. Uno, como lo conoce y ya lo conoció así, lo acepta, pero era una revolución en ese momento. Esta situación con patios, digamos, era para él, me parece a mí, uno de los elementos centrales. Ahora, ninguna idea es única, ¿eh? Siempre hay un complejo de ideas. Evidentemente que la otra idea también, que es muy interesante en el edificio de la CEPAL, es que el elemento fundamental de la composición es el caracol.
es decir, la sala de conferencia. Es redonda, todas las naciones iguales, como la mesa de los caballeros del rey Arturo, una mesa redonda, y el elemento sobresaliente es el caracol, o sea, son los países convocados con el valor que cada uno tiene. Era como 2 + 2 = 4, era lejos definitivamente el mejor proyecto. Terminaba el gobierno del demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva a fines de los años 60, cuando Emilio Duarte recibió una conveniente invitación a enseñar arquitectura en una universidad de París. Él se fue a Francia porque se le acabó el trabajo en Chile. Estamos hablando de los años 68, 69, fines del gobierno de Eduardo Frei, y todos los trabajos que tenía que pasar, se quedó sin trabajo, con 6 hijos. Había terminado Naciones Unidas, había ganado un gran concurso de un hotel del Banco Central que iba a estar donde está la Telefónica hoy día, y se había ganado un proyecto del edificio Endesa, y todo eso se acabó. Y le ofrecieron un cargo, muy, muy buen cargo, de profesor en París, en la universidad, en una universidad de arquitectura que quedaba en el Grand Palais, en pleno París, con muy buenas condiciones económicas. Largos 15 años se desempeña como docente, lejos de los conflictos que en 1973 desembocaron en el golpe de Estado contra el gobierno de la Unidad Popular. Sin embargo, es en plena dictadura cuando en 1977 sus colegas del Colegio de Arquitectos lo distinguen otorgándole el Premio Nacional de Arquitectura. Desde Francia se supo de la violación a los derechos humanos muy, muy rápidamente. Por lo tanto, se puso muy en contra del régimen de Pinochet. Tanto es que cuando le dieron el Premio Nacional de Arquitectura, dudó mucho si aceptarlo o no, porque encontraba que era alguna forma de venir a avalar a la dictadura. Bueno, Emilio estaba en lista hace muchos años para el Premio Nacional. Si yo no hubiera tenido el Premio Nacional de Arquitectura, Emilio Duval, daría un poco de vergüenza sacar de reducir el Premio Nacional de los demás. En los años 80, el gobierno francés, luego de nombrarlo Caballero de la Orden Nacional al Mérito, lo nombra también delegado de Francia en la Unión Internacional de Arquitectos de El Cairo. Sin embargo, a principios de los 90, un nuevo proyecto ganado en Chile nos dará nuevas muestras de su talento y experiencia. El ganarse el concurso del aeropuerto y realizarlo, fue lo máximo, Emilio. Podía volver a Chile ya con una obra importantísima. Fuimos escogido entre 6 equipos. Y esos 6 equipos correspondían en realidad a los 6 grandes expertos mundiales de aeropuerto. Fue la primera gran obra hecha en estructura de acero después de las grandes estaciones de ferrocarril de comienzos del siglo XX. Fue muy innovador y el acero siempre da una imagen como de modernidad, y en ese sentido Chile, que venía saliendo, digamos, de todo el tema de la dictadura, en fin, un país que quería integrarse a la modernidad, podríamos decir, entonces esta construcción en acero se transformó un poco como en un símbolo. Este proyecto, como ustedes ven, es muy simple. Los elementos horizontales son los terminales. Las partes más finas son las salas de embarque y hay 2 rótulas. Aquí hay un simbolismo que corresponde bastante a lo que es la arquitectura chilena de campo. Ustedes saben las casas de campo, que son a veces en U o cuadrada. Entonces, como en la puerta de entrada y de salida del país, alguna idea había detrás de eso. Una vez más, hay una interacción entre el conocimiento del material, en este caso la estructura de acero con la cual planifica el aeropuerto, y el concepto arquitectónico como una sola cosa, como una sola unión. En ese sentido, una vez más Emilio demuestra su gran conocimiento de los materiales con los cuales se iba a plantear una tremenda estructura, en este caso como un aeropuerto para Chile, ¿no? Más o menos después del primer concurso del aeropuerto, se fue al País Vasco con mi madre, en esta casa, y pasaron varios años y murieron tranquilamente allá.
y volvió de nuevo a ser ese francés de boina vasca y pipa y volvió a su origen como a los salmones, porque Ustaritz, donde él muere, había sido el lugar donde él había pasado toda su infancia. Mi madre fue su gran amor, fueron muy felices, murieron juntos en el año 2006. Él se murió el 1 de enero del 2006 a las 12:05 de la noche, 5 minutos del año nuevo, se murió en Ustaritz, en el pueblo al sur de Francia, en pleno País Vasco, donde se construyó la casa y donde vivieron sus últimos años con la mamá. Y se murió entre fuegos artificiales y celebrando el año nuevo. Y mi madre se murió 3 meses después. Hablamos mucho de él a medida que pasan los años. Está siempre presente, Emilio, en nuestra vida. La arquitectura con A mayúscula, como digo yo. Así era Emilio. Hay pocos como él. Fue una suerte mía, una satisfacción, un motivo de íntima satisfacción haber conocido a una persona tan valiosa como Emilio. Tiene esa impronta, digamos, de la alta autoestima que nunca se confunde. Le viene de adentro la cosa. Y en eso, con eso logra ser un adelantado. Era un hombre que tenía un gran respeto a sí mismo y yo diría justificadamente. Era un hombre, yo diría, de mucha constancia, de mucha porfía, entendiendo la porfía, no sé, como una actitud positiva, ¿eh? Como esto hay que seguir adelante, hay que sacarlo, hay que hacerlo. La opinión que yo tengo de su obra se confunde entre mi relación humana con él y su obra misma. Hay una simbiosis, digamos, hay una admiración profunda. Tuve la suerte de tener un suegro admirable, un gran artista, un gran hombre y un gran arquitecto.